Durante el laborioso proceso de división celular, los cromosomas sufren fuerzas mecánicas que pueden romperlos y hacer que su estructura termine quedando alterada, pues, aunque por su propia dinámica tienen cierta facilidad para recomponerse, a veces la reconstrucción falla y aparecen anomalías cromosómicas. Veamos cuáles son las más frecuentes. Deleción. Es el caso más sencillo y ocurre cuando un trozo de cromosoma se corta y se pierde, al no estar unido a ningún centrómero que lo pueda guiar. Duplicación. En el proceso de meiosis hay un momento en el que los cromosomas interactúan. Es lo que se conoce como entrecruzamiento. Sucede a veces que el emparejamiento es imperfecto y al separarse las cromátidas, una de ellas incorpora un trozo de la cromátida homóloga, con lo que incorpora locis repetidos. La otra cromátida sufre una deleción. Inversión. Es un tipo de reorganización cromosómica equilibrada, puesto que no hay cambios en la cantidad de material genético. La inversión se da cuando el cromosoma sufre dos cortes y el trozo se vuelve a empalmar, solo que después de sufrir un giro de 180 grados. Cuando el trozo que sufre el giro contiene el centrómero, es pericéntrica, y cuando no, paracéntrica. Traslocación. Cuando en el entrecruzamiento de cromosomas de la meiosis interactúan dos tétradas, puede ocurrir que se intercambien trozos de ADN entre cromosomas no homólogos. Esta reorganización puede ser equilibrada, bien porque el intercambio sea recíproco, traslocación recíproca, bien porque se forme un nuevo cromosoma resultante de la unión de dos cromosomas acrocéntricos, traslocación robertsoniana. En ambos casos no hay ganancia ni pérdida de material genético. En el caso de la traslocación robertsoniana, lo que resulta es un cariotipo que en apariencia carece de un cromosoma.